Hola, bienvenidos a Timer. En este caso volvemos con las cartas Pokémon y hoy no abriremos sobres de Astros Brillantes, sino que cuando salió la expansión de Astros Brillantes no solo sacaron contenido de Astros Brillantes, sino que al igual que Cielos Evolutivos, que sacaron estas dos barajas de Noivern V y Rayquaza V, que abrimos anteriormente en el canal, pues han sacado también dos barajas que son Corviknight V y Lycanroc V. En las barajas de Noivern y Rayquaza, en la de Noivern, como veis aquí detrás, contenía energías de tipo oscuro y energías de tipo psíquico. Y en la de Rayquaza, energías de tipo fuego y de rayo. Pues en la nueva baraja de Corviknight vendrán energías metálicas. Y en la de Lycanroc, energías de tipo lucha. Vale, voy a comenzar abriendo la baraja de Lycanroc. Parto la de Corviknight y voy a empezar con la de Lycanroc. A ver. Siempre se abre por arriba. Ah, por cierto, aquí también, como siempre, pone la lista y lo que contiene esta caja. Bueno, aquí se ve la carta exclusiva. Y a ver. Abro. A ver, se ha abierto un poco mal, creo. Vale. Caja. Y aquí viene todo. La moneda del Pokémon. Lycanroc. Bastante chula la carta también. Y a ver. Voy a sacar la moneda. Como siempre, por fuera viene, o sea, por atrás viene el logo de Pokémon, la Pokéball y Pokémon. Y aquí Lycanroc. Lo dejo aquí a un ladito. Y aquí viene el tablete para un jugador. Que en el anterior vídeo enseñé cómo jugar. Tienes que tener dos para poder jugar con dos jugadores. Y bueno. Y también por detrás viene un póster de Corviknight y Lycanroc. Aquí viene el manual para cómo jugar. Una lista aquí, lo que contiene y todo. Y también cómo jugar, también creo que pone, por lo que veo aquí. Y Lycanroc y aquí Corviknight. Los contadores de daño. Estas cartas de las condiciones especiales que vienen en un plastiquito. Las voy a sacar de aquí. A ver. Me gusta que vengan con el tamaño de una carta real. Te explican cosillas, ¿no? Aquí. Y aquí lo bueno, lo mejor. El código. Siempre el código. Y la carta. Está chula. El Lycanroc ahí como ladrando. Tirando un ataque. Guay. Y la caja. Donde vienen todas las cartas. Las 60 cartas de la baraja. Y bueno, es el mismo dibujo. Aquí en pequeño y aquí en grande. Aquí más detalles por fuera y todo. Vamos a ver qué cartas contienen. Contiene la baraja. Que también lo pone en la caja por detrás. Las energías, las de tipo lucha, las voy a dejar por aquí. El entrenador Super Ball, que también viene en las otras dos barajas que abrimos. Diglett. ¿Este es un golpe fluido? No, es un gusano, no. Farfetch de Galar. Está chulo que lleve como un escudo y una espada como de vegetales. Energía. Dugtrio evoluciona de Diglett, que es este. Entrenador Incienso evolución. Otra energía. Entrenador Chana partidario.
Paul. Farfetch de Galar también. Que aquí viene en blanco y aquí como en marroncito. Entrenador de gimnasio. Stilix. Otra energía. El mismo Farfetch de Galar aquí. Paul. Entrenador. Diglett. Más energías. Sudowoodo. Sudowoodo. Super Bowl. Onix. Que este es el que evoluciona de Onix. Energía. Entrenador Sonia. Otro entrenador, objeto, es una poción. Chef. Otra energía. Entrenador cuerda huida. Cazabichos. Sirfetch. Era Sirfetch. Bueno, este es Farfetch y este es Sirfetch. Me parece más. Energía. Otra energía de tipo lucha. Diglett. Farfetch de Galar. Ductrio. Aquí es uno y aquí son tres. Porque, bueno, son casi lo mismo. Este está enfadado, pero bueno. Uno es. Este es uno y este son tres. Vienen 16 energías de tipo lucha. Lo pone detrás. Y está aquí, Chana. Cazabichos. Super Bowl. Paul, otra vez. Pueden venir hasta cuatro cartas iguales en la baraja. Así que bueno, si os queréis quedar alguna, pues tenéis bastantes. Incienso Evolución. Stilix. Energía de tipo lucha. Farfetch. Onix, Ductrio, energía de tipo lucha, Sudowoodo, otro Sirfetch de Galar, Diglett, Super Bowl, energía de tipo lucha y la última, Paul. Ahora la de Corviknight, los Pokémon que vienen y lo que contiene. El Corviknight, lo más importante, y que el Corviknight es de energías metálicas. Esta vez se ha abierto bien. Aquí. Carta me gusta bastante. Por abajo es como gris del metal, de la energía de metal. Carta. Corvina y Tuve, 100 más de vida. Tiene 100 más de vida. El código. La cajita. Me gusta que vengan una caja para guardar las cartas. Las condiciones especiales. Los puntos de daño. Las reglas de cómo jugar, básicas y las de más para principiantes, bueno, los que ya llevan más tiempo, el tablete para otra persona, o sea, para un jugador, y el póster, el mismo póster que antes, y el tablete, que esta vez es de Corviknight, no de Lycanroc. Y la moneda, plata, que la otra era, no sé si dorada o no sé qué color era. Era de color como, sí, más o menos dorado, medio dorado, medio naranja. Y plata.
La de Rayquaza antes era dorada, pero más dorado que esto. Y la de Noivern plateado. Es más o menos como un color de tierra. Y cuando lo mueves, pues se vuelve como a dorado. Amarillo, más o menos. La carta también está chula. Vamos con las cartas que contiene esta baraja. De 60 cartas también, obviamente. Como todas. Y bueno, las energías, como siempre. Energías de tipo metálico. Ferroset. Berserker de Galar. La evolución de Meowth, el Pokémon del Team Rocket. Que está aquí, Meowth, de Galar. Que de Galar es como gris. Y el otro es como una mezcla entre amarillo y blanco, más o menos. Y un poco marrón. Bueno, otra energía, de tipo metálico. Klefki. Paul, entrenador. Energía de tipo metálico. Ferroton, edición de Ferroset. Incierto evolución. Entrenador Super Bowl. Entrenador de gimnasio. Paul, energía metálica. Cazabichos. Los entrenadores también son más o menos los mismos que en la otra baraja. Chana. Bueno, yo creo que son incluso los mismos todos. Meowth de Galar. Entrenador Cuida Huida. Ferroset. Energía metálica. Klefki. A ver las energías que están tapando a los Pokémon. Vale. Ferrotom. Entrenador Chef, que prepara la comida de los Pokémon. Ferroset, otra vez. Dialga. Entrenador Super Bowl. Energía metálica. Entrenador Paul. Berserker de Galar. Cobalion. Sonia, energía metálica, entrenador poción, cuerda huida, Meowth de Galar, energía metálica, entrenador de gimnasio, incienso evolución, las energías, Chana, cazabichos, energía metálica. Entrenador Super Bowl. Aquí. Dialga, que también sale en cielos evolutivos, pero no es esta. O sea, es otra, porque tiene diferente ilustración. Y como veis, el número de abajo indica la colección. Y cielos evolutivos es 203 y pone 185, así que no es de cielos evolutivos. Cobalion. Berserker de Galar. Ferrotorn. Ferroset, Paul y Meowth de Galar. Yo, aparte del exclusivo, este que está en la baraja de Lycanroc V, pues también tengo otro Lycanroc V, que es de cielos evolutivos. Y bueno, como podéis ver, la vida son iguales y los ataques también.
El Corviknight, pues como no lo tengo en V de otras temporadas, pues no lo puedo enseñar. Pero el Lycanroc sí lo tengo. Como veis, los ataques son los mismos. Lanzarrocas hacen 40. Colmillos demoledores también hacen 200 los dos. Pero si vamos a otra que ha salido en la baraja, que es Dialga, y cogemos otra que también es de cielos evolutivos, pues podemos ver que no son iguales. También porque esta es de tipo dragón y esta no, es de metal. Pero bueno, la vida sí que es igual, tienen 130 los dos, pero los ataques no son iguales. Y otra cosa, que este es golpe brusco y este no, también. La ilustración se parece bastante porque los dos están inclinados hacia esa dirección. Y bueno, podéis ver, los ataques no son iguales. Y bueno, en mi opinión, pues las barajas han estado chulas. Te vienen cartas de otras colecciones además, por si te faltan algunas, pues si tienes suerte te pueden tocar en las barajas. Bueno, puedes mirar la caja y ver si viene alguna que te falte de una colección que estés coleccionando. Y además mola porque te vienen dos cartas exclusivas que no vienen en otra temporada, que como he comentado antes también son de otras colecciones, pero es exclusivo, como la ilustración, el daño y los ataques son los mismos que otras cartas, como enseñaba antes la de Lycanroc V de cielos evolutivos, pero bueno, al menos tienes otra ilustración nueva. Esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle like, suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de este canal. Y bueno, pues hasta la próxima.